Señor, ¿cuál es su nombre? El señor parece de nacionalidad. Coreano. Inmovilizado y con las manos maniatadas con cintillos, así fue hallado un ciudadano de nacionalidad coreana que había sido secuestrado horas antes en Miraflores. Se ha logrado ya frustrar el secuestro de este ciudadano coreano por parte del Escuadrón de Emergencia Norte. Ya, aquí va a estar, señor. Por favor, a ver, venga, señor, deme la mano. Y en apoyo con la... con la policía, con la comisaría acá de Independencia, venga, y diferentes del sector. Es de usted, ya. Quédese acá. Por favor, venga. Señor, ¿usted se encuentra bien? Ya. Como puede visualizar, el señor está gravemente herido. Va a ser conducido. Es el momento exacto en que los agentes policiales liberan al empresario coreano, quien fue reportado como secuestrado alrededor de las 4 de la tarde del mismo día. El hecho ocurrió durante la madrugada cuando una camioneta del Escuadrón de Emergencia patrullaba por el óvalo Huandoy. Intervino un vehículo sospechoso. Los policías no se imaginaron que en el auto iba a bordo la víctima. En circunstancias que estaba realizando patrullaje de rutina el personal del Escuadrón de Emergencia, observan pues, que, al interior de un vehículo había tres personas, motivo por el cual le hacen el paro correspondiente. Sin embargo, estos lanzan una granada y empiezan con su huida. La detonación de la granada provocó que las lunas traseras del patrullero explotaran. Se ha metido una granada, disparo en el vehículo. Logrando. La persecución no acabó hasta la cuadra 1 del Jirón Chincha, cuando el auto de los delincuentes intenta huir por esta calle, pero al ver que estaba con rejas, sale del auto para emprender la huida. Lejos de rendirse, comenzaron a disparar contra el personal policial y hasta lanzaron una segunda granada de guerra. Al momento de la persecución. Hay casquillos de bala. Debrocha de la granada, que hasta ahorita no está siendo desactivada, señora. El auto Nissan de color plomo con placa de rodaje BYI-060 pertenece a la empresa tecnología First Data SAC. Al interior del auto se han encontrado las armas, son las dos pistolas, las mismas que pues han sido ya incautadas. El Escuadrón de Emergencia Norte va a verificar en el interior del vehículo si hay armamento de guerra, granada, entre otras cosas. Por eso. Sobre el secuestro del empresario coreano, se supo que los extorsionadores estaban solicitando a los familiares de la víctima 3 millones de soles. Aparentemente ya había habido algún retiro de dinero a través de las cuentas correspondientes. Sin embargo, pues no se descarta que este estaría siendo trasladado a un lugar de cautiverio. Finalmente, el ciudadano extranjero fue auxiliado y trasladado a una clínica cercana, mientras que los tres delincuentes fueron capturados y en medio del tiroteo resultaron heridos, siendo trasladados al hospital Cayetano Heredia.